Yo empiezo a pintar la escuela básica, empecé a ganar concursos comunales, después se formó una academia en la escuela número uno, Presidente Balmaceda, después paso al liceo y sigo pintando. Y después que salgo del liceo me encuentro con la realidad. Hay un señor que pintaba letrero acá, que falleció, don Ramón Escalona, el cual me invita a pintar letreros con él. Y yo después estuve como 3 años pintando con él y después me independizo. Nunca pensé pintar letreros en mi vida. Nunca me ha gustado pintar letreros tampoco. Pero tampoco me gusta ir al campo a trabajar porque es demasiado sacrificado. Llevo prácticamente como 27 años pintando letreros. Yo no tengo una gran propaganda, o sea, yo solamente firmo nomás y tengo un letrero afuera del taller que dice letrero y ninguna cosa más. Cuando viene un cliente, yo le propongo dos alternativas, Cholguán o Lata. Ya le explico que el Cholguán está compuesto de cartón, es un cartón prensado, pero generalmente casi todos hacen de lata, porque les va a durar en el tiempo. Se destiñen un poco por una lógica, porque las pinturas industriales están programadas para que se destiñan también, para que no duren. Duran lo máximo como 10 años, ¿ya? Hay colores que se conservan más, los colores oscuros se conservan mucho más tiempo. Se opacan, pero no se destiñen como los colores claros. En esa fecha que sale mi nombre, sale el año, para mí igual me da un poco de nostalgia en cierto modo, porque son momentos donde estaba pintando ese letrero, pues. Y lo bonito es que están en casi todo Molina, tanto la parte urbana como rural. De repente me encontré con letreros que tienen 12 años, 15 años. Para mí es fabuloso que se conserven y que esté mi nombre. Y no es por el ego, sino que por la conservación, por la duración. Ahora, con la tecnología, los letreros manuales están desapareciendo. Creo que en unos 10 años más van a haber muy pocos pintores de letreros. Y van a desaparecer porque, como apareció la impresión digital, es una lucha constante del pintor de letreros con el diseñador gráfico. Lo que sí, por la tecnología, es puro plástico. El plástico se destiñe, el plástico contamina también visualmente. La máquina hace el letrero. En cambio, los letreros a mano son hechos con esfuerzo, porque tú tienes que armar el letrero y después pintarlo. Entonces tiene más validez, tiene más humanidad quizás, de algún modo. Lo otro que ha aparecido es pura tecnología nomás, pues no tiene mucha mucha parte humana. Una amiga de Talca me contaba que yo tenía un museo al aire libre por el asunto de los letreros. En todas partes estoy de alguna manera decente, pero
pero me gustaría amar los letreros, yo no los quiero mucho, entonces, pero sí, eso que esté mi nombre en los muros, que esté en los soportes, digamos, del letrero, me parece, sí, me da un poquito de alegría y pensar que estoy vivo, eso es súper importante. Yo me voy a morir, pero van a quedar, más de alguien va a encontrar algún letrero mío algún día en una bodega o en un muro, va a estar permanente. Y eso, por lo menos, no voy a ser tan anónimo. Alguien va a decir que había un pintor de letrero en el barrio Agua Fría.